¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches en este 15 de marzo. Son las 9 en punto y pues ya estamos acá en otra transmisión, en la transmisión número 3 de estas sesiones dedicadas a realizar sketches no digitales. Entonces, pues vamos a empezar. Hoy tengo pensado, fíjense, para seguir en la lógica de los sketches de hard surface, es decir, el sketch mecánico y demás, pero voy a cambiarle un poquitín. Ahí vamos a hacer vehículos. Entonces hay demasiado voy a pasar para acá. Hay demasiada demasiadas cosas que ver cuando se hacen vehículos. Y pues claro, hay mucho que practicar también para la parte de los vehículos. Aquí tengo algunos, según yo, tengo algunos que he trabajado. Obvio, estos no son vehículos. Aquí tengo algunas cosillas. Y pues siempre es interesante tener en nuestra biblioteca visual algo de vehículos, fíjense. Algo como esto. Entonces, pues vamos a ver qué sale hoy. Y ojalá me acompañe. Y anda por acá Raymond. ¿Qué onda, señor Mau Plata, ya vamos por acá. Dice que hoy vamos a dibujar un alien comiendo Choco Crispy. Sí, y va a ir adentro de su vehículo. Entonces, ahí lo vamos haciendo. David Herrera, ¿qué onda, señor Aspe? Como así, llegué justo a tiempo para ver el inicio. Muchas gracias que nos acompañas. Y y pues igual, y no solamente en presencia, sino que nos acompañaras en acá con algún sketch o algo. Entonces ojalá te animes. Y nos saluda Cristian Ruiz, que ya llegó por acá. Entonces, pues bueno, yo voy a empezar a hacer un ahora verán, tengo por acá algunas referencias y vamos a trabajar algunos vehículos, porque como les decía, es parte importante también de la librería visual, ¿no? del mismo. Entonces vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, manden sus comentarios, preguntas, y al ratito si junto conmigo checaron ahí algo de la sesión, pues me lo pasan y yo con todo gusto lo muestro por acá. Un poquito más de luz, que andamos medio oscuros. Entonces, bueno, pues vamos a hacer unas cuantas cosillas ahí de calentamiento para empezar a ver qué va surgiendo. Y ahorita nos echamos uno ya acá con colorcito y más pues ya más en forma, ¿no? Y es que siempre es bueno calentar, porque y no solo calentarla en el sentido estricto de lo físico, sino calentar hasta la cabeza, ¿no? Porque el cerebro siempre anda partiéndose en dos, ¿no? Dependiendo de las actividades que andamos haciendo. Entonces no siempre es una... no siempre es tan fácil brincar de una actividad a otra, sobre todo cuando vas a brincar alguna que es creativa. Entonces, siempre resulta útil ponernos en sintonía, que acá comience toda la parte litúrgica de lo creativo para para comenzar haciendo las cosas bien. Entonces, pues hay algunos pequeños doodles de vehículos para empezar. Ya saben, vehículos sci-fi. Yo fíjense que no soy fan de los autos. Digo, valoro algunos diseños. La verdad es que muy pocos en términos de la industria automotriz. Siento que a nivel conceptual hay mucho que ofrecer, pero ya en el día a día no me late. Porque son como todos iguales, ¿no? Todos con el mismo color y demás. Entonces, nada, los autos no me encantan, pero si son sci-fi, jalo. Entonces, pues, bueno, ahí vamos a hacer algunos pequeños doodles y jalamos ahorita más ideas. Entonces, ¿qué dice por acá? Miriam Ascensión ya llegó. ¿Qué onda, Miriam? Tú nunca faltas, tú nunca fallas. ¿Cómo estás? Pero Calderón, buenas, aquí llegando. Dice, felices trazos. Gracias, señor. Gracias, gracias. Siempre se agradece también los mensajes. Dice Johan Stevens, para haberlo pronunciado bien. Dice motos, sí, estaría. Vamos a hacer también. Igual ahorita nos echamos una, ¿por qué no? Hacemos algunas motillos por ahí. Oscar, ¿qué onda, señor? ¿Cómo estamos? Bien, por acá todo bien. Kevin les saluda a todos, incluyéndonos. Entonces, pues todo bien, señor, por acá. El vehículo tiene, creo, una carga, creo yo, genuina de complejidad. Es decir, muchos le tienen un tanto de miedo al vehículo, no sin razón. Los vehículos a veces sí resultan intimidantes, sobre todo porque implican un tanto, pues, de funcionalidad. Y es fácil que no se vean creíbles. Entonces, por eso creo que mucha banda los evita. A mí me pasaba que yo los evitaba. Justo por eso, porque sentía que no, que mis capacidades de perspectiva, o sentía que, pues, que no eran lo suficientemente verosímiles. Hace poquito me encontré unos que hacía yo y sí estaban bien gachos. Ya hace un ratote, ¿no? Pero no se sentían creíbles. Me quedaban, más allá del tema de la perspectiva, que esa siempre puede mejorar, hablando de las formas que tenían, me quedaban como globitos. Y eso pasaba porque, claro, de más chavo, pues no comprendía el volumen, no tenía mucha claridad en cómo funcionaba la forma, y pues todo mal, ¿no? Pero, pues bueno, con el tiempo, y si bien no considero que ya estén acá, wow, porque siempre va uno aprendiendo, pues por lo menos ya superé algunas de esas fases en donde, pues sí, se veían más bien gachitos, feitos. Entonces, pues bueno. Entonces, pues ahí vamos a hacer uno más. Y nos arrancamos con otro. Y acá decían que una moto, entonces sí, jalo. Dice Raymond, Alan, ¿has pensado en traerte algún alumno para acompañarte en estos lives del sketch? Ah, creo que cuando se da ese diálogo entre dos personas, jala más gente. A lo mejor es invención mía, pero nomás eso. No, pues no descarto la posibilidad, más bien. Más bien, ¿sabes qué? no lo había yo, lo había pensado, pero no lo había yo impulsado, un poco por la hora, porque pues sí se me hace medio gacho, ¿no? De viernesito en la noche y pues no toda la banda quiere o puede, ¿no? Pero pues si quieres, te jalas, pues órale, hacemos uno próxima semana, te unes y echamos acá el live del viernes con compañía y va. Yo feliz de la vida. Sí, digo, porque luego sí está medio complicado decirle a la banda que me acompañe, ¿no? Está medio. Luego pues, la gente tiene que hacer o tiene digamos pues, viernes, ¿no? Viernes social, tiene vida. Y pues se me hace medio gacho que como comprometerlos, ¿no? Pero si se ofrece, yo jalo. Dice New Epic de la Cybertruck, ¿qué opinas? Si te late como propuesta de interés en la industria automotriz. Fíjate que sí. Fíjate que justo digo, estoy consciente de todo el revuelo que causó su lanzamiento. A mí me parece muy interesante. Y es que claro, cuando uno ve las críticas que estaban un poco en el sentido de que a lo mejor el mercado o el consumidor estaba esperando algo, llamémosle promedio, pues por supuesto ese no es un vehículo promedio, ¿no? Y no lo es porque, claro, es una cuestión súper conceptual. Es como en las pasarelas, ¿no? De moda. Nadie se vestiría como se ven en las pasarelas de moda, ¿no? De salsa hacia la calle, te apedrea, ¿no? Pero es que es conceptual y simplemente se vuelven tendencias para lo que pueda venir después. Pero a mí sí me gustó incluso, ¿sabes también cuál? La de Pontiac, la Aztec, que fue la camioneta, la que sale en Breaking Bad, del prota de Breaking Bad. Pues ya vamos a hacernos acá una más grande. Esa camioneta también fue muy, muy criticada porque creo que estuvo adelantada a su época, fíjense, esa Aztec. Creo que estuvo adelantada y a mucha banda no le gustó, pues acabaron descontinuándola. A mí me gustaba que se viera así cuadradota y a mí eso me latía. Pero pues no a todos, ¿verdad? Pero sí. Raymond, me parece que... Ah, pues va, señor, órale. Cristian, se volvieron commodities. Hasta los años 90 se podían distinguir entre marcas, incluso entre modelos. Antes tenían personalidad y se podían reconocer a la distancia. ¿Verdad que sí, Cris? Ahorita ya ves no sé, acá en México ves un... Dijo, ya hasta me da flojera aprenderme los nombres, ¿no? Todos se ven iguales. Todos los de Nissan de gama media, llamémosle, son iguales. Ya da flojerita, la verdad, el que ya no se distinguen, ya no hay una línea distintiva, ya es todo lo que sea, ¿no? Entonces sí coincido contigo, mi querido Chris. Entonces, pues no da. Hasta ni pinta, se me olvida tirar ya lo vamos a desechar. Se pinta, sí, más o menos. Entonces, sí, coincido. Juan Manuel, ¿qué onda, señor? Dice, saludos desde Acapulco, qué envidia, ya. Dice, y está chido eso de los viernes, un live para relajarse antes de dormir. Bueno, pues sí, muchas gracias, señor. Es parte de la idea, oiga. Entonces, pues qué chido que me acompañan. Carlos Martínez, ¿qué onda, señor? Buenas noches. Y anda por acá Juan Manuel, dice, oye, estoy pensando, ya que hicieron lo de manga y la ficha personaje, que estaría chido armar la serie, hoja personaje, un turnaround y la expresión, el expression sheet, para que la banda vaya conociendo más fácil. 3 masterclass salen. Sí, fíjate que sí, a lo mejor no las podemos hacer seguidas, pero estoy de acuerdo que a modo capítulo creo que pueden quedar sin ningún tema, ¿eh? Entonces... Anotado, señor. Más bien gracias, oigan, que por sus increíbles sugerencias. Ni me pegue que las marcas chinas que están entrando a México traen propuestas interesantes en cuanto a diseño, ya que sí se diferencian del resto. Absolutamente sí. No, vale, van a meter una revolcada del mercado gringo. Pero con todo, ¿no? No solo por diseño, y estoy totalmente de acuerdo contigo que sí traen una propuesta de diseño. Me gustan. No sé si es lo mejor que he visto, pero es infinitamente superior a lo que aquí nos tienen acostumbrados, ¿no? Además, por prestaciones, seguridad, equipamiento, pues, o sea, lo austero en China es lo que aquí te quieren vender como de ultra lujo, ¿no? Entonces sí, hay unas cosas muy padres, como dices, muy interesantes, y van a sufrir las marcas que aquí históricamente han maltratado al consumidor, ¿no? Entonces sí. Dice Raymond, los BRICS están con todo. Sí, pues no en vano, ¿no? No en vano son parte del bloque. Los chinos. Y mientras Estados Unidos, pues no está sacando nada, ¿no? Nada nuevo. Hay mucho de esto de lo que estamos hablando, ya vienen eléctricos, ¿no? Mucho de eso ya es eléctrico. Entonces, también está cañón. ¿Dónde está el rojillo? Encuentro el rojo. ¿Qué le hice al color rojo? ¿Nunca hubo rojo? Bueno, pues creo que no. Encuentro el rojo. Aquí lo dejé. Entonces, pues sí, pero igual, no soy fan de los autos. No los disfruto mucho. Claro, los conceptos sí me gustan, pero todo lo que es pues el auto común, promedio, así como un tanque, pues eso sí, como yo tendría un tanque para ir a las tortillas, obvio, para ir al súper en un tanque. Es un coche que le digo a mi esposa, ¿no? Me dice, ¿cómo ves este coche? Le digo, yo siempre dejo que ella escoja, que tú quieras, nada igual, ni me gustan. Y digo, cuando vayamos a comprar un tanque, ahí sí me dices, ¿qué opino? Vamos, hacemos la prueba de manejo. Un coche que él dijo. Pero sí, coincido que hay cosas interesantes en China. Me encantaría diseñar vehículos, lo descubrí en el diploma. Sí, fíjate que vehículos tiene su mercado, o sea, sí es muy socorrido y tiene muchas salidas, no solamente obviamente en la parte de la ficción, pero el diseño de vehículo tiene lo suyito, ya digo, fuera para mí, fuera de la parte automotriz, que a mí nada me interesa, tiene sus salidas, como no. Entonces, pues sí está chido. A mí me encontré mi otra pluma. La traje para que la vieran. Es esta sí era recargable, pero igual ya no le compré refacciones. Mejor me la traje para como la he estado usando. Y lo mismo, no hay que lavarla, nada. Y esta está muy chida también, tiene una buena punta. Sí, yo también soy más fan del hard surface que del soft, pero fíjate que sí me gustan criaturas. En la parte orgánica me gusta más criaturas. Pero pues sí, prefiero lo mecánico. Cristian, curioso el tema del lujo en China. La berlina casi murió en el resto del mundo por cuenta de los SUVs, excepto en China. Sí. Es un mercado bien distinto, ¿no? Y claro, todos los países tenemos nuestro, pues esa parte idiosincrática de ser, de relacionarnos, de convivir. Y eso afecta un chorro en la manera como vemos un producto, ¿no? Entonces sí, aquí por ejemplo en Latinoamérica, seguro lo han visto, pues no valoramos tanto la seguridad, cosa que está terrible, como a lo mejor los reines, ¿no? Que traiga 9 bocinas o no sé cuántas. Y eso pues es mucho más, susceptible de que el latino te reclame porque no trae 9 bocinas o conexión Bluetooth, pero ni se entera de las bolsas de aire, ¿no? Entonces, tienes razón. Es una concepción bien diferente del lujo, ¿no? Dice, se ve muy buena esa pluma. Sí, fíjate que sí, está bien chida. Y el botecito de tinta. Sí, no, lo recargable no, ya. Yo no jalo. Ya me hartó. Entonces mejor así, mire, un botecito y listo. Entonces, pues sí. El estilógrafo, fíjate que yo casi no uso ya estilógrafos, un poco por la punta, me parecen un poco técnicos a estas alturas, ya casi no lo uso, pero pintan bien, pintan chido. El estéreo, exacto, Chris, tú ponle, quítale las bolsas de aire, eso que, métale un estéreo mamalón, eso sí lo paga la banda, ¿no? Pero sí somos muy, muy diferentes en esa parte y en países como en China y valoran de manera diferente las cosas y pues obviamente las pagan, ¿no? A lo mejor aquí sacrificamos espejitos por seguridad o comodidad por seguridad, ¿no? Entonces es bien distinto el mercado. Pues sí. Dice Nuchan Stevens, ¿dónde compran tu material? Aquí estoy en Ciudad de México, entonces la verdad es que le corro al Lumen, la tienda que, si vives acá, ya la ubicas, si no, pues es una tienda de suministros de arte, diseño y los escolares que tienen, o sea, la verdad es que sí se han esmerado en tener un catálogo interesante de mucha oferta de cosas y pues, hay de todos, y hay de todos presupuestos y demás, entonces sí me acomoda bastante, ¿no? Y últimamente ahí es donde voy a dejar mis quincenas, pero ya luego uno es peligroso comprando, ya de hecho ya la última vez lo logré, entrar y salir sin comprar nada, porque si siempre dices, ay, una libreta más, un marcador, este color no lo tengo, exacto, Lumen, entonces y siempre anda uno gastando de más, pero ya lo superé, Raymond, pero prefiero eso temporalmente que la línea salga rugosa y tenerle que andar presionando, sí, o totalmente. Afortunadamente, dice, el mercado mexicano ya está considerando las medidas de seguridad de los autos, sí. No, hay mucho por legislación también, porque pues, los tuvieron que presionar. Que se pudo notar desde hace 10 años para acá, sí, claro. Pero hubo autos que sí estuvieron mandando que decías, ¿qué onda? Porque claro, no los regulaban, ¿no? Entonces también hacían un poquito lo que querían, ¿no? Pero sí. Entonces, pues sí. Así es, señor. Tú estás acá en la Ciudad de México, Nuchan, se lo dije bien, Nuchan. Porque si es así, pues ya te sabes, la de Lumen. Ya estamos listos para mañana, Mañana es el día. Mañana vamos a estar ya acá en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Vamos a andar, ahí con la banda que llegue a acompañarnos a la noche de sketch, que que vamos a andar haciendo por allá. De hecho, miren, ya tengo aquí las... me les enseño dónde quedó. Miren, mandamos a hacer unas etiquetillas para el evento. Ya están aquí, miren. Quedaron chidas. ¿Y miren? Y mandamos a hacer... también las entregaron recién. Quedaron bien chidas. Lo que viene siendo básicamente la playera oficial. Miren, quedaron bien ganadoras. Miren, todavía no sé cómo vamos a hacer para regalar, porque las vamos a regalar, pero vamos a ver cómo. Gaby Martínez, ¿qué onda? Buenas noches. Entonces, pues ahí están. Vamos a ver con qué mecánica las regalamos para que pues, la banda que va mañana se lleve algunas de las que mandaron a hacer, pero quedaron chidas. Me gustaron un montón. Entonces, pues bueno, mañana quien pueda y quiera, lo esperamos en el Sketch and Drink. Vamos a estar ahí en la colonia. De hecho, por aquí tenía yo el gráfico. Aquí está, miren. Vamos a ponerlo más grandecillo. Aquí está, miren. Mañana, Coahuila 99, en la Roma, en el Folding Piano Brewing Company. Pues nada, lleven material para dibujar y allá nos estaremos viendo. Entonces, pues ahí está. New Epic, ¿cómo sale la dinámica del evento mañana? Así nomás, señor. Tú llegas, agarras lugar y comienzas a dibujar. No hay cover, nada más pues ya acá quien paga lo que consuma. Pides lo que te guste tomar, desde un vaso con leche, agua, licuado o cerveza, lo que te lata. Y nada, vamos a estar a partir de las 7. El lugar cierra hasta las 12. El lugar cierra a las 12 de la noche. No sé qué tanto la banda quiera y pueda estar ahí todo ese tiempo echando la dibujada. Pero, pues, 3 horitas, digamos, hasta las 10, pues yo creo que no hay problema. Ya si alguien quiere quedarse hasta las 12, pues, yo feliz de la vida, ¿verdad? Pero, pues, nada más así, señor. La idea es esa, la idea es convivir. E ir armando la comunidad, ¿no? Del sketch and drink que vamos a estar ahí haciendo. Y claro, la idea es hacer dinámicas de tu aumento de temas diferentes, de ir haciendo temas, etcétera. Pero el de mañana va a ser particularmente libre, así es que usted láncese y ahí lo vemos. Y va a estar chido conocer a varios de la banda, que pues, hay gente con la que hemos estado 2 años en contacto y ni nos conocemos en persona. Entonces mañana pues es el pretexto para, ¿no? Entonces pues bueno, pues ahí está el primero. Aquí calentando motores, ¿no? Todos estos ya saben, susceptibles para el día de mañana, el día lunes, modelarlo si se puede. Gerardo, ¿cuánto tiempo durará la dinámica de mañana? Pues de las 7 a las 12 si quieren, Gerardo. Pero pues ahora sí que en ese rango el tiempo que quieran ustedes estar. Yo, pues no vamos a estar ahí hasta que el cuerpo aguante, pues hasta que nos corra, ¿no? Pero pues eso es a las 12 de la noche, tampoco es tan tarde. Y lo bueno es que el siguiente día pues es dominguito, así que no hay problema ni presión. Jairo, buenas. Chris, sería chévere que en la sección de diseñadores los jueves, ya que se está hablando de hard surface, hablar de diseñadores como Bertone o Giugiaro, de las épocas en las que las marcas arriesgaban más. Sí, estoy de acuerdo, señor. Más bien vamos a anotarlo, fíjate. Déjame aquí, le hago una pequeña capturita, sobre todo para que no se me olvide. Porque sí, estamos muy abiertos ahí a meterle de todo. Y al final del día pues es diseño, ¿no? Entonces, totalmente, de acuerdo. Kevin, ¿van a transmitir? Sí, lo que ocurre en el sketch de Andrix. Sí, señor, vamos a estar haciendo transmisión. No sé si las 6 horas, pero sí, vamos a estar haciendo ahí clips, vamos a estar entrevistando a la banda, para que saluden, para que... Pero ¿saben qué? Eso es algo que quiero que pase mañana. Que pues, la banda se lleve sus sketchbooks y los presuma, porque hay cada tesorito y cada joyita de sketchbooks que luego la banda, por la razón que sea, respetables todas, no las enseñan. Y hay unas cosas bien chidas. Entonces mañana estaría bueno así como, no sé, si tú vas, Kevin, así como que te hagan una entrevista y así nos muestres rápidamente tu sketchbook. Eso estaría chido. Queré. Entonces, pues ahí está. Vamos a hacer otro. Entonces, un poquito la idea es esa, así que ojalá se animen. Mau, ¿qué onda, señor? ¿Cómo andas? Raymond, ¿dónde va a estar eso? Sí, vamos a estar ahí, les digo, vamos a pensar en algunas dinámicas para regalarles las etiquetas a todo el que vaya. Tenemos un montón, así que les vamos a ir poniendo una en su libreta, si nos dejan, claro. Pues ya vamos viendo cuál dinámica puede estar chida para regalarles playeras. Esas son menos, llevamos menos, pero estaría bueno, ¿no? Llevar algunillas para regalar. Entonces, bueno, voy a hacer la más grande. Fíjense que la anterior estuvo muy chirris y no se vio tanto acá en cámara. Es que tengo que cuidar también que se vea en cámara, ¿no? Sino que chiste. Entonces, eso va a ser mañana. Mau, bien, gracias, pasando a ver la sketch session. Gracias, señor. Pues a la orden. Ahí si nos quieres acompañar con uno, bienvenido. Kevin, yo soy de Ecuador. Nomad. No, pues va a estar un poquito lejos. Pero pues, vamos a transmitir ahí, te conectas para que las veas. Saludemos mañana. Mira, no tenía. Sorry, no tenía claridad de que estabas en otro lado. Pero ya vamos a ir viendo de crecer la comunidad en otros lados. Y les iremos contando, ¿no? Pero sí. ¿Y en qué parte de Ecuador está, señor? ¿En la mera capital? ¿En mero Quito o en otros lares? Cuéntanos. Es un país que quiero conocer. Se me hace muy... Esas costas que tienen se me hacen bien interesantes. Entonces... A ver si un día se me hace. Estos sí huelen que da miedo, güey. Puta. Sí, están bien concentrados. Los checkback. Entonces, aquí mero. Entonces ese es el plan. Vamos a ver cuánta gente nos acompaña, pero pues ahora sí que los que lleguen. La idea es pasarla a gusto un ratín, entonces no va a haber rollo. Y creo que les había dicho, ¿no? Que antes lo hacíamos. Y después, un poquito antes de la pandemia, se perdió un poquito el ritmo y ya se dejó de hacer, pero ya lo hacíamos. Entonces ahora va a estar buena el retomarlo. David huelen creativo, sí, no manches, durísimo. Sí, son muy olorosos. O sea, no mal, solo fuerte. No huelen mal, pero sí son fuertitos. Pero está bien. No hay rollo. Este tono me encanta. Miren qué padre pinta en la base del gris. Súper chido. Voy a conseguir otro arnés, fíjense, para la cámara, para que no quede tan lejos. Necesito, a ver si puedo hacer algo bien. A ver si no la embarro. Que quiero hacer un pequeño zoom. Ah, pero aquí no tengo ese pro. No, fallé. Ah, pero sí puedo hacer algo. Aquí tantito. Porque luego siento que está muy lejos la cámara. Dice, yo nací en Quito, pero ahora vivo en otra provincia. La ciudad de Quito es una maravilla para hacer urban. Oh, sí, urban sketch tiene lugares muy super lúgubres y raros. Sí, y fíjate que conozco, Kevin, conozco el esto que es la 90. Conozco al grupo de Urban Sketch de allá, que es grande, súper creativos. Y y tienes toda la razón, es un gran una gran ciudad para hacer para hacer urban sketch. Totalmente de acuerdo. De hecho vamos a hacer acá, también vamos a digamos que vamos a ir haciendo ahí las dinámicas y vamos a estar, mira, que no me hago acá. Vamos a estar pues eso, haciendo dinámicas distintas para que no solo sean robots, ¿no? Lo cual pues a mí me encanta, pero no es solo para mí. Entonces sí, Urban Sketch lo vamos a hacer. Ya convocaremos a que sea en algunos otros lugares. No, incluso, fíjense, puede ser el Urban Sketch puede ser en restaurante o en bares. O sea, podemos seguir haciéndolo de la misma manera, pero a veces podemos hacer como capturar el lugar, ¿no? El lugar en donde en ese momento estemos, porque pues la condición del Urban Sketch, porque ya saben que la organización USK es internacional y tienen un postulado, tienen un postulado que dice justo que es tratar un lugar a la vez, un lugar cada día, pero retratarlo in situ y en vivo, es decir, no hacer Urban Sketch de fotografías. Entonces, ahí super aplica, ¿no? Entonces sí, vamos a hacer también eventualmente por acá algo de eso. Entonces, sin problemas, sí. Play, saludos, Master. ¿Qué onda, señor? ¿Qué recomiendo ver mañana? Acabo de llegar. Ah, qué chido que te vas a lanzar. Pues mira, libreta, obvio. Idealmente, fíjate, que sea de pasta dura. Si tienes un sketchbook, pues que sea de pasta dura. ¿Por qué? Porque a veces, eso depende de cada quien, pero si hubiera que estar con, digamos, que pues yo no garantizo el lugar, pues, ojalá llegaran 200 personas, ¿verdad? Estoy soñando, pero si llegara mucha gente, pues tendríamos chance de dibujar en las piernas, ¿no? Entonces yo hasta me entrené dibujando parado, ¿no? Cuando viajaba mucho en Metrobús, yo iba parado, iba dibujando, pero con pasta dura. Entonces, libretita de la Chirris, ya sabes, esta, que te lleves una como tamaño escala, como esto. Que te lleves pocas herramientas, o sea, la verdad es que no, o bueno, si llevas coche, pues a lo mejor no tienes rollo, pero pocas herramientas, y por pocas me refiero como pues, un par de marcadores, que te llevaras bolígrafos un par, si tienes acceso a tinta china como esto, pues un poquito de eso y ya adiós, o sea, entre menos mejor, porque pues sí, no necesariamente va a haber mucho espacio, porque pues es al final es un bar-restaurante, entonces, pero eso, ahora quien quiera llevar sus acuarelas, pues llévenlas, o sea, lleven su mochilita, ya saben, la de viaje, y ahí se echan todo. Yo voy a llevar, no mucho, pero sí pretendo llevar una maletita con cosas, porque puede surgir por ahí algunas dudas o platicar de materiales o lo que sea, y pues, yo voy a llevar auto. Pero si no, señor, con eso, dos, tres cositas y vámonos. Hasta se valdría una libreta y un bolígrafo. La idea es rayar la hoja, ¿no? ¿Dónde estudiaste? La uni, yo estudié aquí en la Ciudad de México, estudié en la Universidad de Justo Sierra. Estudié diseño gráfico, soy generación 99-2003. Y es diseño gráfico, la carrera fue diseño gráfico, todo lo demás que hasta la fecha sé hacer, autodidactamente. La verdad es que ahí sí no tuve instrucción artística de ninguna, más bien autodidacta. ¿Tú de dónde eres, mi estimado Nujan Stevens? ¿Andas acá en la Ciudad de México? Ahí luego, menos es más, sí. Sí, además para ir ligeritos. No, para ir no muy pesados. Entonces sí, así es. Y lo he platicado algunas veces que no soy fan de la escuela donde estudié. Muchos no. Creo que muchos pasos, ¿no? Que no nos sentimos muy orgullosos de la escuela, pues porque fallan bien gacho, ¿no? Las escuelas. Entonces, no, yo no siento haber recibido la formación académica que merecía el programa o desde luego los alumnos. No siento que pues lo de muchos, ¿no? Que nos dan mucho relleno y demás. Y bueno, sí llegué a tener dos, tres buenos profesores que recuerdo además con cariño, pero es como, más bien no. Pero pues ahí, esa fue la que alcanzó. Entonces, pues, ahí mero. Pues usted está acá de CDMX. ¿Qué onda, señor? Qué bueno. Dice, sí, en Quito se reúnen muy seguido para actividades artísticas. Yo me solía reunir con unos amigos para hacer Pace Up de cartel. Ah, mira, qué chido. Qué bien. ¿Qué opinas del street art? Soy fan, señor. Me encanta. Todo, a mí todo lo que sea urbano, voy a jalar, graffiti, stencil, caligrafía, stickers. Todo lo que es skate. Todo eso me encanta. No lo practico, la verdad es que no lo practico, pero sí soy bastante fan a todo el rollo street. Me encanta. David, ¿qué onda, señor? Llegando tarde a misa, sí, ya ves, ya rezamos al Padre Nuestro y tú ya Vas apenas llegando, señor, ya ve. No, pero pues igual se agradece. Se agradece, señor. Más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces, pues sí. Le vamos a dar unos detallitos con bolígrafo. Design. Ese rotulador de punta de pincel que estás usando lo dejaron de vender en Costa Rica. Súper buena la charla. Ah, muchas gracias, señor. ¿A poco? Uta, qué mala onda. Sí, oye, y en duda, en Amazon no te llegará. Porque este no lo compré en Amazon, lo compré ahí en Lumen, ahí donde decía hace ratito. Pero, no sé, fíjate, nunca he buscado en Amazon. Porque igual y lo podrías encontrar a través de ahí o algo parecido. Creo que el secreto de este es que la punta es muy larga, miren, los pelillos son bastante largos. Y al ser de nylon, sí, como una fibra nylon, fibra muy plástica, es indeformable, ¿no? Indeformable. Entonces, eso lo hace bastante interesante. Y claro, la punta, pues miren, puedes hacer cosas súper finas. Y como rasguñito chiquito. O llevártelo a cosa más gruesa, ¿no? Entonces, pues qué lástima que lo dejaron de vender así. ¿Te hubiera gustado estudiar ese industrial? Sí. Fíjate que yo tuve tres intereses cuando estaba en la disyuntiva, ya sabes, ¿no? De la carrera. Paréntesis, yo tardé muchos años de mi prepa a mi universidad. Me tardé 5 años. Es un ratote. Ojo, no estuve rascándome la barriga, estuve trabajando, aprendiendo, como puliendo lo que yo quería, como descubriendo lo que quería. Afortunadamente en casa nunca me presionaron para escoger rápido la carrera, así que hubo chance de pensarlo. Y el diseño industrial fue una de mis opciones. Es que a mí me gusta la forma, me gusta la imagen, me gusta el color, me gusta la composición, y pues en ese sentido los diseñadores industriales pues son nuestros primos hermanos, ¿no? Entonces, esa era una, la segunda fue arquitectura, otra opción, y la otra fue diseño gráfico. Entonces, pues ganó diseño gráfico. Pero, eso no ha impedido que yo tome un poquito del gusto y de la afición de esas profesiones, pues para tomarlas en lo que ahora hago, ¿no? Que si bien el concept art y el concept design no son en absoluto diseño gráfico es otra cosa, pues compartimos principios, ¿no? Compartimos herramientas, algo de los métodos, no todo, ¿no? No todo puede ser igual, pero un poquito sí. Y de ahí pues me encanta, ¿no? Ahora he estado haciendo mucho, fíjate qué ironía, ¿no? Ahora he estado haciendo visualizaciones arquitectónicas. Me encanta todo eso, la verdad. A mí tengo todo lo que sea imagen, gráfica, color, composición, comunicación gráfica, me encanta, ¿sí? Entonces, sí, y la verdad, y a lo mejor por eso lo comentas, ¿dónde dejé mi bolígrafo? Y a lo mejor, por eso lo comentas, porque hay mucha banda que estudió, diseño industrial, y este tipo de prácticas se les da muy bien, ¿no? Porque tienen la formación o el gusto, el interés, y pues se va dando, ¿no? Entonces, sí, Sí, esto pues tiene mucho de industrial, ¿no? O sea, siempre con un aseguro, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos es para ficción. O sea, nosotros no estamos trabajando nada que se vaya a fabricar. O bueno, eventualmente, ¿no? A lo mejor a nosotros no vas a mandar a hacer esto en tamaño real, pero en una de esas si lo modelas. Y por eso pues hay que tener más approach al concept design para que esto tenga viabilidad, pero compartimos mucho con el industrial. Mucho. El diseño industrial hace mucho esto, ¿no? De bocetar, ¿no? Fíjate, voy a usar estas palabras. Bocetar de manera menos artística, menos, con grandes comillas, ¿no? Menos libre, porque lo que buscas es la funcionalidad, ¿no? En el diseño industrial, entre otras cosas. Cosa que pues, en la ilustración se podría valer no hacerlo. Entonces, pues, cuando le meneas al diseño concepto y funcional, o sea, funcionalmente hablando, pues en una de esas hace más sentido el trabajar el sketch así, ¿no? Pero pero no, me hubiera gustado mucho. Arquitectura también me hubiera gustado mucho, pero pues enos aquí. Dice seguramente, pero mejor lo voy a comprar. Bien, entonces a mí solo me queda uno de color azul, súper bueno, sí. Así, claro, porque hay de varios rojos y todo. ¿Y sabes qué hice? Bien tramposo. No compré los de color y me compré otro igual, mira. Este lo tengo marcado para usarlo con la tinta china azul. Y así no, no compro más de estos, sino con un barril voy alternando el color y ya lo relleno. Ya tú sabes, la maña. Pero pues bienvenido, señor, cuando vengas a comprar. Bienvenido. Entonces, pues sí. Pues ahí está. Y ahorita nos vamos a rifar la moto, que por acá dijeron. Vamos a hacer ahorita una motito. También me gustan. Para ver qué tal rifan. ¿Saben qué me faltó? Se ve súper fake. Hablando de verosimilitud. Aquí le faltó como un eje. Para sacar la siguiente patita del tren. Pero sí. ¿Y tú eres industrial? ¿No, Jans, Steven? ¿Tú estudiaste de industrial? Estaría bueno que nos platicaras. Me gusta mucho lo que hace el diseñador industrial. Entonces en una de esas pues igual y hasta, como digo, ¿no? Primos de diseño somos. Vamos a ponerle 2-3 líneas más y ya. Nos vamos a la motito. No, fíjate, sí como jala el detalle de lo blanco, ¿no? Miren. Está chido, ¿no? El detallito de la línea blanca. Me encanta esta madre. Esta que es una jelly roll china. Ah, no, japonesa. Barata, pero pinta bien chido. Y sobre los chartpack rifan bastante. Eso sí, no pinta sobre la tinta china. Ahí sí no. Pinta solo sobre marcador. Entonces, pues, buen pretexto para usar los chatbacks. Dice... No, tomé cursos de dibujo, diseño de producto y automotriz. Nice. Tengo amigos en CD UNAM. Órale, qué chido. No, te preguntaba porque... No por el... O sea, por el tema de que... fueras, en términos de... En términos, ¿cómo decirlo? Académicos o solo por el título, para nada. Sino para saber si era por ahí tu perfil, pero yo estoy muy a favor de que la banda aprenda así, autodidactas. Y la verdad es que si te aplicas, ¿no? Con cursos de dibujo, con estos que dices de diseño de producto, que me encanta también. Y se me da, se me da diseñar productos. A nivel marketing, pero también a nivel representación. Me encanta. Automotriz, te digo, no he tomado. No, casi no me atrae. Pero pero qué chido que que le metas ahí a los otros. Ah, sí me gustó. Quedó bien. Qué malas texturillas y de los... Ah, se ve que ahorita pedime. Estaba esperando que se secara y ya secó y no se lo hice. Aquí más oscuro porque es el relieve. Y eso es clave, ¿no? Lo que está esperando que se sacara lo negro para no embarrarla. Entonces, sí. Cada vez tengo uno muy clarito para ponerle. Sí, puede ser. Aquí. Ahí está. Nice. Yo crecí viendo los diseños de así en análogo, de McQuarrie, de Doc Chiang, de esa banda pesada de Star Wars, y me encantaba cómo se veían en el marcador, ¿no? Yo decía, wow, quiero aprender. Y ya con el tiempo se me hizo. Pues ahí está, mira. Primero, solo con la motito, ¿no? Para meterle una horita a la moto y que jale. Me gustaría jalarme unas navecillas así bien piolas como las hace usted, pero no sé ni cómo empezar. Pues vámonos, si quieres, ahorita en la moto te voy diciendo para que vayas practicando. Ahorita la vamos jalando. Si quieres, pues para que te jales una libreta y ahorita la hacemos juntos. Déjame. Ah, mañana me voy a llevar esta libretita para que si alguien va, los vean así de cerca. Pues, ¿cómo empezar? Pues por la parte más fácil, a la note. Sí, Sid Mead, exacto. Con los mastrazos de esa generación de Sid Mead y todo eso. La parte más, digamos, según yo, más fácil. Es hacerlo de manera lateral. Emanuel, saludos, ¿no? Mañana, vientos, señor, vientos. Entonces, fíjate, la mejor manera, según yo entiendo, es hacerlo de manera lateral. ¿Por qué? Porque la manera lateral, la parte lateral, es más sencilla de entender. Ya cuando lo domines, pues le metes perspectiva y acá 4 escorzos y 5 puntos de fuga y demás. Pero la verdad es que lo primerito es meterlo en mera, en mero lateral. Entonces voy a ponerlo de esa manera. Espérame. Y pues recuerda que al principio no se juzga demasiado el sketch. El sketch es meramente para ¿cómo se llama? Para bajar las ideas. Entonces voy a hacerlo de la manera más práctica, de manera lateral. Entonces, la moto pues va a ser es que aquí lo pongo canchita porque yo solito me fui haciendo aquí de poco espacio y no queda. Entonces si no queda. Entonces pues tratar de conectar el pues, la lógica de la moto, ¿no? Que es rueda adelante, rueda atrás y conectada con su con un eje que podemos ir arreglando. La otra vez me regañaron en Facebook una persona bien hostil, que porque los sketches que habíamos subido, y es uno que yo hice, que decía que todo mal, que no giraba la rueda, y que digo, oh, wow, tranquilo, bro, te va a dar algo. Y es que mucha banda pues, no sabe que primero se baja el concepto y después ya nos peleamos con la funcionalidad, ¿no? Y estos son dibujos de concepto. Pues obviamente en este que ahorita hice, pues obviamente se romperían, pues obviamente, ¿no? Es muy pesado. Pero es la idea, es el esquema general. Esto todavía necesita pasar por muchas pruebas, por muchas cosas. Y eso, si se fuera a producir, ¿no? Pero luego son muy así, muy... Hay mucha banda muy purista, entonces tranquilo, bro. Dice... Sorayama San es God. Sí. La moto en la película de Oblivion. Todo Oblivion es perfecto, señor. Todo Oblivion. El arma, la ropa, la historia, la música, las locaciones. Todo. Pues ahí es Simon, ¿no? Daniel Simon. No estoy seguro que él haya hecho la moto. Él hizo el... que es otro de mis máximos. Él hizo la nave. Pero no estoy seguro que haya hecho los demás vehículos, pero están increíbles. Increíbles. Entonces sí, la motito de Oblivion. Esa peli es como para verla 3 veces al año. Mínimo. Así, mínimo. Entonces, de acuerdísimo con usted, señor, que es muy buena. Muy buen diseño. Dice gente bien maleducada por ahí. Pues no sé, a veces es eso, a veces es que sentimos la necesidad de tener que opinar de todo, y pues no siempre se puede todo, ¿no? Sobre todo pues las cosas que no sabes, porque si no estamos asumiendo muchas cosas, y pues claro que me puedo equivocar, ¿no? Entonces, pues, no pasa nada. Pero sí fue así como, wow, tranquilo, bro. Te va a dar algo. Entonces, bueno, pues mira. Y aquí le vamos a poner aquí... Y ojo, esto es un concepto, ¿eh? No digo que tenga que ser de esta manera, pero... Ahorita para lo que le decía yo aquí a la Note. Es esto, mira. Oye, ¿va a jalar? ¿Va a funcionar? No tengo idea. Ahorita creo que esta me quedó muy junta. La voy a separar. Ahorita aquí la voy a parchar. Aquí sobre la marcha la vamos a parchar. Creo que me quedó muy, muy cercana de la... Pues de aquí de la otra rueda. Entonces, aquí la corregimos. No pasa nada. Ahí está. Pues ahora lo vamos a tapar. Vamos a ver. Ah, pero voy a empezar por el color más clarito. Espera. Por algo más claro. Porque si no, luego lo tapo con el naranja sobre el negro y ya se embarró la cosa. Manuel, también es recordar que bocetamos productos para ficción, claro. Lo que importa es la historia y el mensaje. Pues sí. ¿Ya viste Dune? No he ido, no tengo tiempo, señor. Pero espero el domingo ya ir. Épica, estoy enganchado con su universo. No, está muy heavy. Ahí el máster es George Hall, ¿no? El diseñador. Que es quien hizo el diseño de producción. Él se rifa casi todo. Pero este... Ah, no he ido. No he ido, pero ya iré. Esa sí es para verla del cine. Entonces ya, ahora sí. Se acabaron los pretextos. Espero ir el domingo. Ya la charlamos. Pero sí, sí, es imperdible, como no. Soy bastante fan de ese director y de la obra en general. Yo no estaba nada enganchado, fíjate, con Dune. Más bien era como de esas obras que dices, sí, la voy a ver. Pero pues hice la tarea, me quité la flojera, me quité el prejuicio y dije, a ver, vamos a ver de qué va. Y no, pues, wow, ¿no? Está exquisitamente contada, exquisitamente producida, diseñada, está genial. Entonces, sí, la veremos, señor. A ver qué tal. Pues mira, la note. Aquí ahorita, pues nada, me estoy aventando la lateral, ¿no? Porque ya digo, según yo, es la vista más simple posible. Y ya acá le metemos más detalle, pero esta es la vista, lo básico. Ya después de ahí, pues empezar a pulirlo, ¿no? Si es necesario. Entonces, pues tú ráyale. Y se van a ir dando, eso sí, una y otra vez, ¿verdad? Para que no haya duda de la práctica. Bueno, vamos a meterle ahorita algo de negro y me hago otra si es importante. Michael Gallardo, buenas noches, saludos de Perú. ¿Qué onda, señor? ¿Qué diferencia hay entre plumones de agua y de alcohol? Técnicamente ninguna. Bueno, obviamente del producto sí, uno es base solvente y otro ya no. Pero en el papel, para mí son muy parecidos. Ya si a lo mejor buscamos tener otro tipo de acabado en otro tipo de sustrato, pues puede ser que se importe, ¿no? Pero en el papel, la verdad es que igualito, ¿eh? No tiene mayor tema. Entonces, yo uso de los dos. Estos son base solvente. No sé si es alcohol, pero es base solvente. Y estos otros son base agua. Entonces la verdad es que muy parecidos, ¿eh? Muy parecidos. Muchas ocasiones también es pues, por el olor, ¿no? Mucha gente no le gusta que sean tan fuertes o que sean tan absorbentes o que se vayan a pasar del otro lado del papel. Pero, pues siempre será con el que te acomodes mejor, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Y si voy a usar negro, si puedo abrirlo, no puedo abrirlo. Ah, no puede ser. No puedo. Vamos a abrir este otro. También es negro. Aquí mira, y ahora lo que voy a hacer a la note es tratar de sugerir algunos volúmenes con mero contraste en la forma. Oscar, ¿qué onda, señor? Ya mañana nos vemos. Sí, señor, ¿qué hay que llevar? Además de ganas de chelear y dibujar, pues material, señor, llévese su libretita. Decíamos ahorita y qué bueno que confirmas, pero libretita, pues, yo soy de la idea de llevar un estuchito de plumones, bolígrafo, tinta y ya adiós. O a lo mejor hasta ni libreta. Si llevas auto, pues a lo mejor puedes llevar hojitas o cosas para que puedas trabajar. Pero eso. Les estaba enseñando hace ratito, Oscar, que Mira, bueno, no sé a qué hora llegaste, pero a qué andabas por acá, pero les enseñaba que mira, ya lo que anda por aquí para mañana. Mire, la playerita para la banda. Vas a regalar algunas mañana. Entonces, aquí está, mira, quedó bien rifado el loguito. Entonces, vamos a regalar algunas, hartas etiquetas. Y nada más, eso y lo que el cuerpo aguante, ¿no? Sí, tú llévate tus herramientas. Acá llegar, ahorita le rebobino. Ah, no, pues ya te la puse aquí. Y ahorita te la volví a poner, la volví a mostrar la playerita. Entonces, eso. Pues eso nada más, ya. No big deal. Uf, así se da cuánto. No, pues las vamos a regalar, yo creo. Mañana voy a ver vamos a ver unas dinámicas, a ver qué se ocurre o qué surge y regalamos unas, obvio. Y las etiquetitas. Vamos, que no sé dónde dejé la libreta. Ahí está. Tenemos aquí un montón de estas etiquetitas. Mira, esas se las vamos a dar también a toda la banda. Ay, ¿saben qué? Más que esos, no sé si ya los enviaron. Igual y no. Pero mandé a hacer unos sellos. Unos sellos para como registrar la participación, ¿no? Entonces, como que tu sellito, porque pues en una de esas acumulas sabaditos de sketch y no sé, ahí a ver algunos incentivos, a ver qué va saliendo. Pero de entrada mañana pues ya están playeritas y etiquetas. Entonces ahí está. Dice Alanoud, por cierto, ¿qué tal fue la quedada que hicieron? Apenas va a ser, señor. Creo que a esa nos referíamos ahorita. O bueno, tú mismo que te refieres a esa, a la reunión. Pero va a ser apenas mañana. 7 de la noche. Entonces, ojalá se lancen. Pues ahí va, mira. Y este diseño puede ser, o esta idea puede ser pretexto para otros más, ¿no? Que ahorita sin problema me va a dar tiempo de hacer otro. Pero pues eso que preguntabas de por dónde empezar, pues así nomás. Y vas testeando cuáles son las formas que más te funcionan, las que más te gustan. Y listo, ¿no? Voy a meterle aquí unos toquecillos. Ahí está. A modo de sketch rápido. Estas líneas no sé si se alcanzan a ver, pero son claves según. Yo, mire, estas. Para sugerir volúmenes que podrían estar por ahí. Medio en segundo plano. Entonces, pues eso. ¿Para esos sketches usaste referencias? Sí, siempre. Siempre, señor. Partes mecánicas. Motos. En este caso, pues motos que existen. Mira, ya pude destaparlo. Siempre. La referencia es condición, chicos. No es opción. Una persona que diseña sin, o dibuja o trata de trabajar sin referencias, pues le está jugando al listo, ¿no? Porque o conoces todo de memoria, todas las formas que existen del planeta, o vas a acabar diseñando limitadamente sin esas referencias, ¿no? Entonces, no, siempre usen las que sean, de todo es válido. Pero diseñar sin referencia es Pero es un error, ¿no? No funciona. Entonces, pues, pruébenlo. Miren, ya sí. Ah, pues miren, podríamos hacer algo aquí, fíjense, para rescatar el... Ah, bueno, no olviden, es que dije, le ponemos 4 ruedas, pero pues es moto, ¿verdad? Y ando yo embarrándola, porque podríamos hacer una... Ahorita voy a hacer otra con punto de fuga. Para que la veamos en otra perspectiva. Que pues, sus brillitos y demás. Qué bonito. Estos brillazos me encantan. Es lo que me encanta de esta pluma. Miren. Estas blanquitas que están aquí, uff. Estas, uff. Jalan bien. ¿Usas marcador de cera? No. No, fíjate, casi no. No, más bien no. ¿Tú para qué lo usas o cómo lo aplicas? ¿Para esto también? No lo había considerado, fíjate. Pero cuéntanos, ¿cómo lo usas tú? Qué bien, me despido, compas. Tengo que descansar, mañana toca trabajar, les dejo mis sketches en el Discord. Ah, va. Gracias, señor. Órale, pues no, agradecidísimo de la compañía, señor. Muchas gracias y ahí te vemos el lunes, ¿te late? Gracias, al ratito los vemos. Sí, no, pues yo sé, mañana, yo también, mañana tengo que tengo curso mañana temprano. Pero pues aquí anda uno, ¿verdad? Entonces, pues eso. Sí, a ver, ¿dónde usas tú el de cera? Me interesa. A ver cómo lo concibes en tu flujo de trabajo. A ver qué nos dices. Pues ahí está. Bien, pues es como una idea de formas. Aquí, ¿qué será? ¿Qué le ponemos? Busca una rueda de motocicleta, a ver qué dicen las ruedillas. Pues no tienen mucha información. Más bien, muy poca. Más bien aquí como unos decals, ahí le ves. Ah, ya sepa qué dices del marcador de cera. Claro, fíjate, no. Más bien antes de que usara esta, ¿sabes qué usaba? Usaba o acrílica, pintura acrílica con pincelito para darle brillitos, o ya de plano el corrector de escritura, ya sabes, ese de corrector de pincelito. Eso es lo que usaba. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer, porque este lo quiero guardar, si me gustó. Entonces a este, que no sé si lo pueda cubrir con esta, casi no, miren. Ah, igual se mire. Casi. Bueno, aquí sí le voy a meter pintura blanca. O sea, no ahorita, pero... le meteré pintura blanca, pero qué buen dato, el de cera. Estoy de acuerdo. El de cera puede ser una opción. Bueno, pues vamos a rifarnos el último, ¿no? Vamos a rifarnos el último de hoy. Vamos a hacer un vehículo. Con un poquito de fuga. Vamos a hacer algo que esté con un poco de fuga. Vamos a ver. Voy a hacerme aquí un sketch rapidillo. poquito más de control en el sketch. No mucho, porque no siempre le clavo tanto de sketch. Pero ayuda mucho. Entonces, sí. De lo que hablábamos hace ratito, muchos, yo empecé también cometiendo ese error, no le dominas luego la perspectiva y empiezas por ahí, ¿no? Y es como, pues no, y todavía me cuesta trabajo la perspectiva, no empiezo por ahí, ¿no? Empiezo por cosas más sencillas. Pero pues luego uno no le sabe, ¿no? Y empiezas mal. Ya con el tiempo pues le vas dominando y no tiene problema el hecho de que empieces por ahí, pero luego sí nos gana la emoción y le metemos de más. O el clásico, ¿no? No sé si les ha pasado, que empiezas uno y está tan ambiciosa tu idea que nunca la terminas, ¿no? Y después estás pesado, ¿no? Entonces ya acaba uno por abandonar el barco. Pero, por eso no hay que ponerse de más. Creo que ahí está, le vamos a meter de este lado. De este lado y vamos a meterle el rendercillo. Y a ver si el lunes nos echamos uno de estos. A la práctica del lunes. Pues ahí está la navecilla. Hoy no, yo tengo varias ambiciones, con comillas dice, ahí atoradas en los pendientes desde muchos años. Sí, está bien, pues está bien. No siempre se puede, pero pues de repente sí, a lo mejor sí desahogarlos, ¿no? Con calmita, digamos, porque salga. Bueno, pues ahí vamos a ver qué pasa. ¿Cómo lidiar con eso? Cuando tienes varias ideas acumuladas, una más ambiciosa que otra, y te terminas abrumando. Pondéralas. Yo lo que hago es eso. A la fecha tengo... Perdón. A la fecha tengo ahí cosas atoradas. Algunos son proyectos personales que no corren la menor prisa. Pero luego sí llegan proyectos que tienes que entregar y pues hay que ponderar, ¿no? Ponderar las entregas para que no se nos haga pesado. Ya en términos personales, pues es... Yo lo hago de esta manera y se los digo así a los alumnos. Hago un calendario semanal Ahí voy vertiendo todo y lo tengo separado en chambas operativas, chambas estratégicas, urgentes, importantes. Y ahí voy desahogándolas. Vamos poquito a poquito desahogándolas. Porque sí, es muy fácil meterte en camisa de once varas y andar sufriéndole de más. Entonces, pues no lo haga. No lo haga, compa. ¿No? Pero pues... hay que ir sacándolo. Eventualmente ir sacándolo. ¿Cuánto duran los charpac? Uta, un montón, señor. Estos, ahí te va, mira. Estos. Los tengo desde el año 2005. Y no se han acabado. Los uso regularmente, por supuesto. O sea, no los uso diario. No diario los meto, pero los he usado alternándolos con otros. Y no se acaban. Este que ya dije que voy a tirar, el número 3. Ya se acabó ahora sí, pero... la neta sí fue el que más metí, al que más le metí calor. Pero este... no, hombre, duran un montón, señor. Por algo también son los más caros, ¿verdad? Pero este... sí duran un chorro. Pero harto que duran. Entonces sí vale la pena. También los Copic. Y los puedes recargar, pero... sí, son buenos. Salen buenardos. Pero sí están cariñosones. Están caritos. Pero pues te armas de uno por uno y ahí los vas capoteando, ¿no? Porque si comprar así la caja de un sopetón, ouch. Sí está pesadón. New, ¿cuáles serían las chambas operativas y las estratégicas? Ah, de esto que decía. Pues es que, por ejemplo, te cuento con mi caso, ¿no? Que es donde yo las tengo así... las tengo separadas. Por ejemplo, a mí me toca mucho acá en el estudio y en la escuela y en la agencia me toca pues como hacer prospectiva del negocio, ¿no? Del pues, nuevas ideas, nuevos planteamientos, nuevos programas, todo eso, y pues eso con el tiempo se tiene que ir ejecutando, ¿no? No todo puede ser planeación. Entonces, lo estratégico sería eso, planearlo y en algún momento llevarlo a cabo. Y ahí, cuando ya las cosas van corriendo, se vuelve operativo. Como ahorita lo que vamos a hacer mañana, ¿no? Eso, pues nació la idea y eso es como las ideas que no llevan estrategia, pues son sueños, ¿no? Entonces, cuando surgió la idea, bueno, ahora sí, pero vamos a ver, me tardé un poquito porque lo queremos hacer bien, ¿no? Entonces, la parte estratégica, pues es decir, qué, cuándo, cómo, con qué recursos, qué viabilidad tiene, esto es valioso, no es valioso, es útil para lo que nos dedicamos, o solo es pérdida de tiempo y de recursos. Entonces, ya todo eso se hace la planeación, eso es estrategia. Ya cuando lo echas a andar, ya estás en esa parte donde ya está funcionando, se vuelve y lo vas a mañana, por ejemplo, pues ya es un trabajo operativo, es decir, ya te toca echarlo a andar, te toca ver que funcione. Entonces, pero todo eso lo vas poniendo en un calendario para que no ande ahí flotando en el universo, ¿no? Y acabe uno por no hacerlo. Entonces Eso es, operativo es hacer, echar a andar, y estratégico es planear todo el tiempo las eventuales cosas que puedan requerirse para un proyecto, para un negocio, para una tarea, lo que sea. Entonces, a mí me funciona, porque si no, corro el riesgo de que me voy a poner a hacer cosas que no urgen, ¿no? No sé si les pasa luego que... A mí me pasaba. Dices, hoy sí voy a sentarme a trabajar ciertas cosas, y acababas las cosas que no urgían, ¿no? O que nadie te estaba pidiendo para en ese momento. Entonces, pues eso no es sano, ¿no? No es productivo, no es correcto. Entonces, por eso mejor ponderar todo, separarlo, calendarizarlo, para que fluya la cosa, ¿no? Gerardo, pues es que luego uno también se quiere comprar el kit de 500 marcadores, como si creyeran talento, y se anda juntando para un kit de sí. Sí, ya ves. Y no viene, carajo. Por más que uno lo espera, no trae talento. No vienen con talento. Ahí uno sufre. Pero sí hay buenas marcas por ahí que aguantan, como no. Que vale la pena el gasto, ¿no? Entonces, pues sí, seguro. Aquí me falló, aquí debería haberle metido este. Arriba, a ver si no se me echa. Está bien. ¿Qué tal estás en acuarela? Bien, me va bien. Sí, fíjate que es una de las técnicas que desde muy chavo aprendí. Peladuras, transparencias, todo, texturitas. Tengo... Ahora luego hago un live para mostrarlos. Hacemos un sketchbook tour, ¿no? Lo hacemos. Y les voy a mostrar ahí algunos que tengo, unos nuevos, otros que ya los he mostrado, pero nunca es suficiente. Y tengo unos de acuarela, así específicamente de acuarela. Y bien. Me gusta mucho, es económico, es avanzas rápido y se ve bien artístico, ¿no? Ese lo uso más para Urban Sketch y para criaturas. Ahí le meto bastantito también a las criaturas. Ahí lo que no tengan nada que hacer, échenle ojo a un libro que hice de diseño de criaturas, y donde hablo justo de todas esas técnicas. Entonces, ahí lo hemos estado luego regalando el libro. Digo, lo hice por amor al arte, ¿verdad? Entonces, hubo sesiones donde lo regalamos, pero pues por ahí anda el libro. Igual alguien por ahí lo tiene todavía. Bueno, vamos a delinear y ya estamos. Para ir acabando. ¿Cuál es el mejor papel para usar rotuladores? Los chatpacks es un buen... Sí, fíjate que sí. Yo estoy usando la Firenze, la marca Firenze. Y justo, mira. Ahorita aquí ya viste que le eché durísimo y mira, apenas y empezó a pasar. Pero absorbe muy cañón. Este es al contrario, no absorbe porque es atinado. Y funciona muy bien, Entonces, pues... Sí, ese papel me gusta mucho. Recién lo uso, no creas. no lo conocía, y justo en una de las visitas que le hice a Lumen, ahí lo vi, dije, a ver, y no, pues ya no lo suelto, ¿no? Ya no. A la no, ¿qué velocidad? ¿Cómo los termino? Yo sigo con la moto. Ah, bueno, pero es que, claro, la práctica, señor. No te creas. Empecé siendo muy lento también. Pero pues con el tiempo, ¿no? Se los va quitando. Entonces, bueno. Isaac, dibujar en tradicional. Tienes algo que no sabes qué, la textura, tener los materiales en la mano, escuchar el roce del papel, una muy buena experiencia, sí, claro. Sí, pues jamás va a sustituir, ¿no? La computadora, y miren que yo amo trabajar en computadora. Desde que llegó en el año 87, que llegó a mis manos una computadora, 86, 87, dije, de aquí soy. Y sí, es hermoso trabajar en computadora, en digital, cuando llegaron las tabletas, cuando los monitores llegaron a color y todo. Así como, wow. Pero tienes razón. No se compara. No, no es comparable. Por eso siempre digo que, teóricamente, si somos rigurosos, lo digital es lo análogo, ¿no? Esto es lo original, lo análogo es la computadora. La Wacom es análoga, esta, la plumita de la Wacom, es análoga al bolígrafo, ¿no? Y por alguna razón le hemos llamado equivocadamente, creo, análogo a lo que no es digital, y es al revés. El papel llegó antes que la computadora, y lo análogo es la computadora. Pero sí. Dice, en el 87 las computadoras solo corrían el minicat. Sí, eran un juguetote. Sí, de acuerdo. ¿Las Wacom todavía existen? Sí, todavía, señora, ya andan. La verdad, sí, ya andan dándolas. Frente a otras marcas, ¿eh? Sí, manda mal Wacom. No ha sabido, No ha sabido brincar como otras marcas, pero sí, existen. La que yo uso es Wacom, y pues hago lo que puedo, la neta, con eso. Pero no estoy cerrado a cambiarla por otra si fuese necesario. Pero bueno, pues ahí está. Vamos a meter unos brillitos, unos detalles aquí de texturillas. Ya estamos. Bien, pues. Está bien, vamos a meterle unos más. Buenas noches, Armando. ¿Cómo es, señor? ¿Cómo es? Dice, los de hoy son las iPad Pro. Sí, ¿no? Súper sí. Súper sí. El iPad es el producto, ¿no? Hace todavía como 7 años, 8 años, no diría lo que voy a decir ahora. Porque en aquel entonces, cuando uno decía, oye, mi lógica es esta. ¿Puede un iPad darme la autonomía y la versatilidad en espacio y las prestaciones y las herramientas que me da mi computadora? Y la respuesta era no. ¿Por qué? Porque muchos programas todavía no, aplicaciones y programas no corrían. No corrían, pues la arquitectura no era la mejor. No se podía. Pero cuando llegó la Pro, o sea, ya te estoy hablando de hace 5 o 6 años, y que además ya hay desarrolladores que le metieron a Nomad y otras cosas 3D, que si bien no son todavía Blender o Maya, prácticamente puedes hacer lo que sea. Y más por el mercado en el que estamos nosotros, que es más conceptual, que no te va a pedir tanto recurso y demás. Es una chulada, ¿no? Es muy poderosa, muy, muy fiel de color, es hermoso producto. Y además, fíjense que la que tengo le compramos la película esta que le da texturita a la pantalla. Y híjole, es otro producto, ¿no? Más bien platicamos aquí en la casa que Mac debería considerar seriamente vender el iPad con esa alternativa. O sea, que sea nativa. Aquí hay un error. Nativa suya. Es otro producto, ¿eh? Es otro producto con la mic. Entonces, sí, claro que es lo de hoy. Es juguetote caro, pero vale cada centavo, sí. Andamos bien. Ah, no, que perdón, métele algo transparente a esa navecita, tal vez alguna cabina. Sí, ¿verdad? Podría ser. Va armando, andamos bien, recién salidos del gym y a cenar bien. Entonces, no, vas a caer molido, ¿no? Si estás otro ratito en directo, me sumo a la práctica. No, pues ya casi acabamos, señor. En 5 acabamos, más bien. Ya se nos fue la hora. Pero vamos a tener más. ¿Qué te gusta más, Maya o 3D Max? ¿Qué crees que Blender? Soy Team Blender. Ya el sobre todo porque no menosprecio el valor de Maya y demás, cosas que yo llegué a usar. Yo el 3D Max lo uso desde la primera versión del año 89-90, cuando todavía corría en sistema operativo. Pero son demasiado robustos ambos para mis fines. O sea, no necesitamos tanto. Yo no necesito tanto como tal, porque pues, somos diseñadores de concepto, no modeladores. Entonces, nunca me acomodé, no le aprendí chido, se me hacían muy complejos. Más bien me refugié muchos años en el SketchUp, que es para arquitectura. Y ahí aprendí un montón, ahí entendí el valor del modelado, hice muchas cosas, unas peores que otras. Pero, llegó a mi vida Blender y todo cambió. Yo probé Maya y quedé traumado. Sí, es que Maya no es, así que no es para todo, si no es para todo. Maya es un software que va muy ligado ya a la producción y a proyectos así. Y pues no va a dar. O sea, no. Es too much para muchas cosas. Y Blender me gusta porque además de que es gratis, obviamente. Eso me gusta. Se puede experimentar mucho, chicos, y ese factor en el diseño, ojo, no en la producción de animación ni en la producción de nada, en el diseño me parece muy, muy amigable, muy valioso, muy, muy complementario de los procesos que cuando menos yo tengo y que hemos implementado acá en la escuela. Entonces eso dota a los proyectos de concepto de una gran herramienta para visualizar. Entonces, cosa que no digo que Maya no lo haga, pero yo no aprendí a hacerlo ahí. Más bien no lo aprendí a hacer ahí y pues me quedé con Blender. Y so far, ahí me quedo un rato. Pero comprendo bien que Maya es poderosísimo, ¿no? Pero no es para mí. No es para mí. Ay, cómo me dolieron los ojos. Muy fuerte el dolor. Ayer, Alan, mencionabas algo de un reto de Art Station. ¿Me recuerdo qué era? No. Ah, canijo. No, según yo no. ¿Reto de Art Station? No, oiga. Creo que no. No, la neta no recuerdo, señor. Isaac, ¿qué recomiendas para practicar mechas con plastilina de escultor? Ya que estoy acostumbrado a modelar figura humana y el mecha pues es hard surface. Fíjate que yo lo que hago... Y ya pronto, más que ahora necesito quien me ayude acá, fíjense, para hacer los lives de escultura, porque quiero hacer todo esto también con escultura. Pero como ando aquí operando luego la computadora, luego siento que voy a batir todo y necesito quien me ayude como con las herramientas, pero ya que resuelva eso, vamos a hacer unas. Y yo, ¿sabes qué hago? Es que tengo las barras de plastilina y lo que hago es que las voy cortando en bloques duros, cajas, y después yo nada más voy biselando y demás. Dame 2 segundos y te enseño uno que hice para que lo veas. Dame 2 segunditos y vas a ver, aquí lo tengo a la mano, a qué me refiero con los cortes. Y esto me gustaría en estos viernes que andamos haciendo todas estas cosas, o los lunes eventualmente, hacer de este tipo de cosas. Mira, checa. A ver si no lo desgracio. Mira, este por ejemplo, este lo hice así. Observa por ejemplo piezas como esta que está aquí, o incluso la de la cabeza, la nuquera. Checa cómo tiene cortes duros, cortes muy perfectos, y es porque los corté con cuchillo, así de rebanando la plastilina. Obviamente algunas cosas las fui moldeando, las fui puliendo, etcétera, para que dé el gatazo, ¿no? Para que dé ya le tumbé una pieza. Para que dé todo el... Ay, canijo, ¿hasta dónde iba? Ah, acá atrás. Pues para que dé todo el sentido de la... pues como de la pieza final, ¿no? Entonces, pero ya vamos a hacer unas cosas así bien chidas, ahí para juntarnos a hacer escultura, porque, sorpresa, también me encanta hacer escultura y modelado y todo eso. Tengo 80,000 cosas aquí que luego puedo enseñarle, y juntos nos juntamos para hacer algunos mechs con plastilina, ¿no? Entonces sí. ¿Qué más? Isaac. Bueno, fue el que dije. Tengo un proyecto de modelar y animar la casa del Mandalorian. Mi conflicto son las texturas. Trabajo con Maya, pero sí quiero probar Blender. Es que esa es otra, mi estimado. Fíjate. El proceso de... Sin sugerir que Maya no lo haga, ya digo, Sin sugerir que Maya no lo haga, el proceso de... El flujo de trabajo y la curva de aprendizaje de Blender es súper fácil, ¿sí? Texturizas y te andas rifando el modelo que te interesa, de verdad, en minutos. Entonces, pues estaría bueno. Pues ahí, si quieres, si te late, y lo pactamos. Andamos haciendo los lunes las sesiones de Blender, concept art con Blender. Si te late y no te causa mayor problema, échame tu modelo y te enseño acá en vivo cómo lo puedes hacer con eso y con otras cosas, para que pues veas que es súper fácil, y en una de esas pues ya quedó, ¿no? Entonces o échale ahí un ojo a algún tutorial. Realmente es muy fácil. Blender es muy sencillo. Puede ser medio intimidante la primera vez, pero con el tiempo se vuelve muy amigable. Pues ahí para que lo pruebes. Armando, hoy te escucho más feliz. ¿Y eso? Sí, siempre soy feliz. Siempre estamos felices. Pero gracias por el comentario. Sí se ve muy bueno. Es que sí se me da mejor la escultura tradicional que la digital. Y como quiero diseñar partes robóticas, creo que será mejor en lo que se me da más fácil, que es la tradicional. Claro, yo siempre he dicho que hay que diseñar y hay que trabajar en la herramienta que más nos acomoda, ¿no? Entonces, adelante. Así es. Entonces, pues ahí está. Pues miren, creo que estuvo productiva la sesión. Nos echamos 4. Ya voy a ir evaluando cuál modelamos el lunes. Este me gustó y está rápido ¿eh? Pero bueno, vamos a ver cuál. O mira, también está súper de volada modelar esto. Entonces, pues bueno, pues ahí está. Oigan, pues gracias. Ah, dice, va, me animas, lo voy a probar. Órale, sí, pruébalo y ya nos platicas. Pues gracias, oigan a todos. Que me acompañaron, que como siempre cada viernes no me dejan morir solo. Lo aprecio mucho, de verdad, chicos. Y pues nada, mañana es el día. Mañana nos vamos a... Ándale, al estilo de Distrito 9. Tú eres de los míos, ese es el estilo ganador, el de Blue Camp. Sí, nos echamos ahí unos, ahí si quieren, para ir probando. Entonces, pues eso, ¿no? Y pues mañana nos vemos. Ojalá quienes puedan acompañarnos, que estén acá en Ciudad de México y no tengan nada mejor que hacer. Mañanita es el día, mañana nos encontramos a volver a hacer todo este show por allá, ¿vale? Entonces, un abrazo, chicos, chicas y chiques. Nos vemos mañanita por allá y pues practiquen, sigan dándole durísimo al sketch. Nos vemos mañanita. Pásenla increíble. Y pues ya se la saben. No descansen. Cuídense. Es que mañana dices el chupe. Claro, obvio. Bueno, cuídense mucho, chicos. Hasta mañana. Chao. Buenas. Un abrazo a todos.